Hola, ¿cómo les va, amigos? Miren, hoy de modelito, por favor. Miren lo que es este chaleco que vamos a compartir. Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy, este chaleco re canchero, hecho en hilo de algodón. Y obviamente no podía ser de otra manera, mezclando materiales y mezclando colores. Miren, miren por favor lo que es este chaleco. Esta es la espalda. Es una espalda que se une a la mitad. Es un chaleco U, que lo llamo yo U porque o herradura. Se teje en dos piezas y se une al medio. La verdad que súper fácil de hacer y tenemos una prenda única. Miren qué canchero. Este yo lo quise hacer ahí sin abrochar. Me gusta así, uso muchísimo los chalecos. En este chaleco utilicé el molde del anterior que hemos compartido, que lo tenemos en el canal. La verdad que amo los chalecos, son súper prácticos. Vienen re bien para verano, primavera, en otoño. Siempre vienen lindos, cancheros, livianos. Vienen genial para lucir cualquier tardecita o a la mañanita cuando está fresquito, matecito de por medio, un chalequito para abrigarnos. Pero la idea es hacernos nuestra propia prenda. Espero que les guste, que disfruten tejerlo. Lo vamos a presentar en dos videos seguidos. Subiría el sábado y el domingo la segunda parte, porque es un trabajo que lleva su tiempo, pero realmente vale la pena. Sé que se van a divertir y lo van a compartir conmigo. Espero que se tejan su propio chaleco. ¿Qué les parece si nos vamos a tejer esta belleza? Bueno, acá tenemos el adelanto de lo que... ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más bonita es crearse sus propias prendas! Es maravilloso poder lograr de tejernos, de coser nuestras propias prendas. Miren, miren qué bonito cómo va este proceso. Bueno, ¿qué les quiero contar antes de hablar del material? Esto es hilo de algodón, que ya les voy a contar. Yo tengo hecho mi molde. En el chaleco Sol de Otoño, que hace, lo hicimos el año pasado. Me quería acordar cuándo lo hicimos. Con lo de la pandemia estoy muy perdida. Bueno, que lo tengo acá. Y yo les mostré cómo hacer nuestro propio molde. Es un molde, miren, nada. Es un rectángulo y simplemente tiene marca el escote, que en este caso es un escote en B, el largo de sisa y los hombros. Y acá tengo el ancho. Bueno. Este molde lo hicimos en ese chaleco. Si ustedes quieren entrar a ver cómo lo hicimos, pero les cuento cómo lo hicimos. Simple. Tomamos una prenda nuestra, una remera, un chaleco, un saquito. Algo que nosotros sentimos que nos queda bien, que nos queda cómodo, que nos encanta. Ustedes toman un trocito de papel. Este es un papel afiche, pero puede ser papel de diario. Algún papel, papel madera, papel de molde. Apoyan su remerita o su prenda, la prenda que a ustedes creen que les va perfecto, que les gusta, y simplemente copian todo el contorno. Sí, esto es la mitad de una delantera, pero miren, la espalda, como les muestro en ese video, es igual, solo que no le hemos hecho el escote, obviamente. Pero traté de hacer una prenda lo más simple posible. Entonces... Bueno, este es el moldecito que yo voy a emplear para ir guiándome para hacer este chaleco, que también es un chaleco muy simple. Ya es un chaleco muy visto porque se hace en dos piezas y yo le hice unos cambios que a mí me gustaron, pero miren, yo lo voy a abrir y es el chaleco. Yo lo llamo chaleco en U porque es una U lo que no forma es un rectángulo, pero no forma una U. Por lo general lo vemos igual de este lado que de este lado. Pero, ¿cuáles son mis cambios? Bueno, yo le hice una disminución copiando mi molde. Esta disminución es el escote. En lo personal, a mí me gustó más. Pero, si ustedes quieren, si van a tejer este chaleco, que espero que sí, que se recopen y lo tejan porque es divino... Y después va a ser un comodín en nuestros tejidos. Yo sé por qué se los digo. Bueno, si ustedes quieren tejer las dos piezas igual, se puede tejer igual. ¿Por qué? Nosotros, esto sería mi espalda, se une cosiéndola en la espalda. Y otra de las cosas que tiene, que ustedes lo van a ver cortito, ¿por qué?
porque yo decidí hacerlo más cortito en la sisa, porque luego le voy a terminar de completar la parte del hombro delantero y la parte del hombro de la espalda cuando esto ya esté cosido. Porque miren, yo se los voy a mostrar aquí apoyado en mi molde y ustedes se van a dar cuenta. En principio, bueno, esta es la parte de la espalda. ¿Ven? Yo lo que les comentaba es que si ustedes quieren hacer la delantera igual y después le vuelcan así la parte de la sisa, le hacen como una especie de solapita, también va porque es un modelo que se ve mucho y se hace por lo general de esta forma y por lo general se teje hasta acá arriba directamente. Entonces sí hace una U perfecta, se dobla, se cose al medio y listo. Pero como yo quería hacer un modelito un poco diferente, ya con estos puntos sale diferente. También lo que logré es unos centímetros antes de que termine el molde, unos entre 9 o 10 centímetros, ustedes pueden elegir también, yo lo corté. O sea que a partir de aquí, por ejemplo, yo puedo marcar ahí mi molde. A partir de aquí, luego voy a terminar diferente la parte del hombro que ustedes lo vieron ya en la presentación de este chaleco. Pero después es ir copiando exactamente cómo tengo mi molde. Ven, acá tengo mi sisa. Yo respeté mis medidas porque sé que este chaleco, el molde de este chaleco, a mí me va perfecto y he hecho un montón. Y a mí me parece tan práctico y tan simple. Miren, voy a levantar esto y a doblar un poquito ahí la espalda para que puedan ver que yo fui copiando, bueno, el tejido se mueve mucho, ¿no? Pero yo fui copiando la medida de mi escote. Le fui haciendo unas disminuciones. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo voy a sacar a ver si lo pueden ver ahí, el escote. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a elegir. Yo fui cada dos, tres puntitos en cada hilera, fui disminuyendo para que haga el escote que a mí me gusta, contando que todavía falta todo un borde de terminación. Esto no queda así. Después se hace todo un borde alrededor. Pero bueno, es lo que les quería comentar, que no lo hice a los dos como si fuesen un rectángulo. Que bien se puede hacer, porque miren, lo voy a dar vuelta. Supongamos que esta es la otra parte de la delantera, porque hay que hacer dos piezas exactamente igual, porque se cosen en el medio. Si yo quisiera hacer el modelo así enterito, esto después se dobla como si fuese una solapita y lo pueden utilizar de la misma manera. Lo pueden hacer igual, porque nosotros suponemos que esto sería la espalda, la parte baja, y esto está completo con el tejido y está la delantera, se hace una solapita y queda bien también. Pero bueno, yo quería hacer como siempre un modelo un poquito diferente y entonces jugué con colores, jugué con material y con puntos. Hice puntos diferentes y con texturas, obviamente. Miren qué bonito. Son puntos diferentes. Son súper, súper básicos. No tienen ninguna complejidad los puntitos, pero están combinados. Ahora, una vez que les he explicado esto, le voy a pasar un poco las medidas también, que las medidas de mi chaleco, pero bueno, primero quiero mostrarles el material. Acá tengo un hilo de algodón matizado que me tiene loca de amor, hace mucho tiempo que lo tengo y lo quería, estaba esperando a ver dónde lo voy a usar porque me encanta. Tiene unos colores hermosos. Lo he tejido doble en este mismo color, lo he tejido doble con otra hebra, que acá tengo otro de los hilos que me encanta y también lo tenía guardadito. No sé si les pasa a ustedes, coleccionan hilos, coleccionan material, cuéntenme, compartamos eso. Estoy segura que sí. Bueno, este hilo es un algodón con seda, pero es muy finito. Miren, miren qué cosa más bonita. Bueno, este hilo de algodón lo he tejido doble con este. Y después tengo el hilo común también, pero en color, un color duraznito que iba perfecto con estos tonos. Este también lo he tejido doble porque es finito, pero si ustedes tienen el material un poco más gruesito, no hace falta que lo tejan doble. También he combinado con este hilo de algodón en color natural. Un tramito lo he tejido con este combinado y
No me volví loca, traje esta seda divina, que es un bucle de seda. Miren lo que es divino, divino, que ya lo utilicé en otros tejidos y me pareció perfecta la combinación, aunque parece que un gris y un marrón no va. Juéguense, busquen colores, anímense a mezclar colores y texturas que salen trabajos únicos, pero la verdad, preciosos. Y les puedo asegurar que otro igual no van a encontrar, ¿eh? Va a ser único, el de ustedes va a ser único. Bueno, estos son los materiales. Aguja. Yo tejí todo con una aguja número 4, esta aguja de aluminio. Puede ser un 4 y medio también, si ustedes tejen apretadito. Y aparte también tenemos que tener en cuenta qué material van a utilizar, porque por ahí es un hilo de algodón un poquito más grueso o lo quieren hacer con lana. También, entonces pueden utilizar, jugarse con un poquito más gruesa la aguja. Pero bueno, yo tejí con este porque me pareció muy cómodo. Bueno, primero tenemos que hacer toda esta parte, que es una mitad. Ahora vamos a hacer la otra que me está faltando a mí. Se teje muy rápido y son puntos simples, ya se los comenté. ¿Qué les quiero contar sobre las medidas? Bueno, yo les voy a contar sobre mis medidas porque lo voy a doblar un poquito porque esto se hace muy largo. A mí me gustan largos, me gusta que me cubra la cadera, que esté bajo la cola o ahí. Pero bueno, ustedes van a elegir, obviamente lo pueden hacer cortito, no pasa nada. Cada uno va a elegir el largo que quiere. Miren, yo tengo acá de hombros, hoy tengo ahí 11 centímetros, digo hoy porque hoy decido hacer este molde y con esta medida. 11 centímetros de hombro y acá tengo 20 centímetros aproximadamente. Puede ser 21. Ustedes van a sacar las medidas de su chaleco, de su sisa, por ejemplo, del hombro. Si lo quieren hacer rectangular acá y luego que vuelque la solapa, bueno, acá no tienen que sacar ninguna medida de escote. Por ejemplo, el largo que yo le di a mi escote son 28 centímetros y medio, 29. Vieron que con el tejido todo varía un poquito. Esa es la bajada de mi escote. Y yo tengo el ancho, que esto sería la mitad de mi delantera, sin contar toda la vista que nos falta, ¿eh? Acá después falta una vista. Acá tengo 27 y medio, 28 centímetros aproximadamente de ancho. Y el largo, ya les dije, el largo del que ustedes deseen, el que le va a su cuerpo, el que se sienten cómodos. Otra de las cosas, que bueno, eso se los voy a comentar más adelante. Por ejemplo, ustedes pueden hacer hasta la cadera o hasta donde llegue su chaleco. Y si tienen caderas un poquito más anchas y lo quieren hacer N base, lo pueden aumentar porque luego vamos a ver la parte de abajo. Yo solamente les estoy hablando por ahora toda la parte delantera, la parte superior, ¿eh? Y luego nos faltaría completar más o menos, que sería este tramito que nos va a faltar del hombro, como les decía, en la delantera y en la espalda. Bueno, por ahí, esto así mostrándolo, por ahí no se puede llegar a entender cuando son principiantes, por ahí esto cuesta un poco más. Pero recuerden, tomen una prenda de ustedes y la copian y no se van a equivocar. Lo van a hacer muy bien. Y ahora, mientras tanto, yo les voy contando, van a ver que lo van a entender muy bien. Bueno, les conté sobre los materiales que estoy loca de amor. Les conté cómo los voy a combinar. En principio voy a usar este doble para comenzar lo que sería la base de la sisa, porque desde aquí comienza. Bueno, les comenté también que si ustedes quieren hacer el largo total, lo pueden hacer, ¿eh? Yo lo voy a combinar. Si quieren copiarlo como lo voy a hacer yo, lo copian. Si no, directamente ustedes van a tejer todo el largo de la sisa que tengan del hombro hasta debajo del brazo. Entonces hacen esos rectángulos como les decía, o pueden ir disminuyendo y haciendo el escote. Eso es a elección. Esa es la ventaja que tenemos cuando hacemos las prendas nuestras a medida. Bueno, vamos a comenzar desde la sisa, porque de aquí comienza este tejido. Miren, lo voy a poner patitas para arriba. Así se teje. Se teje así, así y así. Otra cosa que no les comenté, lo vuelvo a dejar aquí. ¿Cuánto mide esta parte de la sisa? Porque después hay un faltante. Yo tengo 12 centímetros
Y me van a faltar 8 para completar los 20. Y acá tengo aproximadamente, en esta parte de abajo, aproximadamente unos 9 o 10 centímetros. Esto ustedes lo van a medir, obviamente, con la parte baja de su brazo, igual que el largo de la sisa. Eso es lo que les quería mostrar, cuánto medía esto aproximadamente. Bueno, ahora sí, lo voy a sacar y les comento cómo lo empezamos. Bueno, vamos a comenzar. Yo hice 20 puntos de largo. Miren, les voy a contar. Se los escribo acá. Por ejemplo, hasta acá llegaría. Bueno, yo hice 20 puntos aquí. Y acá abajo hice 14 puntos. Porque acá vienen varetas, cadenas para girar. Entonces, tengo 14. Y tengo 20 de nuevo hasta el alto que yo le quise dar. Luego acá faltaría este restito, ¿eh? Pero para empezar les quería mostrar que vamos a tejer 20 más 20 son 40, 54 cadenas, ¿sí? Ahora voy a tejer 54 cadenas, que es mi medida. Una vez que tejemos la cantidad de cadena que cada una tenga en su molde, ustedes van a hacer una cadena, se lo vuelvo a repetir para que no queden dudas. Van a hacer una cadena con el material y con la aguja que tengan que nos permita dar toda la vuelta de la sisa. Recuerden eso, ¿sí? Bueno, eso es importante porque por ahí ustedes tienen un material un poquito más grueso. Y resulta que las 54 cadenas le hacen una sisa enorme. O tienen un material mucho más finito y una aguja más finita y los 54 no les va a alcanzar. Entonces ustedes tienen su molde y hacen toda esa vueltita, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos toda esa vueltita, vamos a levantar tres cadenitas porque va a ser la altura de nuestra primer vareta y vamos a tejer varetas. Voy a saltar al lado y comienzo con la segunda. Y así voy a contar las 20 que yo ya tenía en el cálculo de mi molde. Voy a tejer 20 varetas y ya les cuento cómo giramos para hacer la parte baja de la sisa. Tejí mis 20 varetas. Ahora vamos a hacer la parte baja de la sisa. Y cuando comenzamos a tejer los 14 puntos, en mi caso con el molde que yo me preparé, vamos a separar este grupo con el resto con tres cadenitas. Dos, tres cadenitas, tomo la lazada y comienzo a contar a partir de esta próxima 14 varetas. Ahí. Entonces con esto, cuando llegue a las 14 varetas, vuelvo a repetir esta esquinita que hemos hecho con cadenas y formamos esa famosa U, ¿sí? Me quedo tejiendo las 14 varetas. Ahora ya tengo la parte baja de mi bracito y voy a repetir estas tres cadenas de este lado. Ya tengo las 14 varetas, cuento tres cadenitas y comienzo a tejer en esta próxima cadena las 20 que me quedan restantes, ¿no? La otra parte de la sisa, o sea que sería, podría ser la sisa de la parte de la espalda. Por ahora no vamos a tener en cuenta qué lado es todavía hasta que comencemos a hacer las disminuciones. Ahí tenemos que prestar atención para que las dos piezas no nos queden igual, nos va a quedar el escote de los dos para el mismo lado. Bueno, acá simplemente es tejer las 20 varetitas en mi caso con la medida de mi molde y nada más. Tejemos estas 20 varetitas y ya les cuento cómo seguiría la próxima hilera. Miren esta U o esta herradura, cómo nos tiene que quedar. Esto es lo que vamos a ir haciendo todo el trabajo. Miren qué fácil. Les ida y vuelta y la verdad que se hace muy rápido. Bueno. ¿Qué les quiero comentar acá? Yo voy a hacer una serie de puntos en relieve. Yo les voy a mostrar algunos de los puntos,
pero en realidad ustedes pueden elegir cualquier punto y lo van adaptando al tejido. El que más les guste, que ustedes dicen, qué lindo este punto, lo quiero incorporar a algo, bueno, acá lo pueden incorporar porque es elegir la cantidad de puntos que queramos y si queremos repetirlos o queremos hacer una hilera con puntos diferentes. La verdad que es jugar, es pasarla bien tejiendo. Bueno, miren, esta hilera es en relieve, así que voy a levantar tres cadenitas. Y yo quiero que el relieve me quede de este lado, que sería el frente de mi trabajo. Entonces, en esta ocasión, voy a tomar la vareta así, de este lado, miren. De este lado, abrazo y tejo las varetas en relieve. Obviamente, la primera no y la última no, pero el resto van todas en relieve. ¿Ven? Ahí. Voy a hacer dos más. Ahí, abrazo. Así les muestro del lado de atrás que va a ser el frente de mi trabajo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando este tipo de relieves. ¿Ven? Qué bonito que queda. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta esta última varetita y ya les muestro cómo seguimos. Una vez que tejemos todas las varetitas que tenemos por debajo en relieve, cuando llegamos al arco de cadenas, vamos a tejer una vareta dentro del arco y esto lo vamos a ir repitiendo todas las hileras. Tres cadenitas y una vareta. Este es el aumento que vamos a dar para que podamos ir girando en todas las vueltas, ¿no? En todas las hileras. Y comienzo de nuevo con las varetas en relieve. Así, tal cual, como están, como las venimos haciendo. Miren qué fácil, les dije que era fácil, ¿eh? Lo lindo es que al mezclar tantos colores y al mezclar texturas y un poco de relieve o algún punto simple, pueden ser varetas, medias varetas y como les comentaba recién, algún punto que tengan ustedes que siempre lo quieren tejer y lo quieren incorporar, bueno, acá lo pueden hacer y les va a quedar divino. Esto es todo. ¿Ven? Así. Cuando llego a esta esquina, repito el mismo aumento y comienzo aquí con el punto en relieve. Así que yo me voy a quedar tejiendo porque esto es súper fácil. Miren, ya se ve bonito, ya se ve precioso. Bueno, yo voy a levantar y voy a continuar con el mismo color de hilo. Acá ustedes pueden elegir, pueden hacer una o dos hileras de distinto color o puede ser todo un solo color y solo hacemos puntos. Eso es la elección, ¿eh? Yo cada tantas hileras voy a ir cambiando de color. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a levantar tres cadenitas y una más, que va a ser una cadena al aire, y voy a tejer celditas, pero también las voy a sujetar en relieve y en este caso, como tengo el trabajo de frente a mí, voy a elegir tomar la vareta en relieve. Esta la salto porque es el espacio que ocupa mi cadena. Tomo la de atrás, la que sigue, y la tejo en relieve, pero por detrás. Entonces continúo con este dibujo, con este relieve que me va formando. Tejo una cadenita al aire, salto un punto de base y en la que sigue lo tejo por detrás. Miren qué fácil, cadenita al aire y repito, todo este trabajo va a ser así toda la hilera. Cuando llegamos a la esquina, como hicimos recién con el aumento, volvemos a tejer esa vareta con el puente de cadenitas, pero ya se los muestro. Ahora me quedo tejiendo esto que es muy fácil, miren qué bonito. Llegué a la última vareta. Ahí. Quizás ustedes, les voy a comentar algo porque quizás sea más largo o tenga un punto de más, puede ser, o tenga tres puntos de más, y no calza justo acá como calzó mi vareta en relieve. No se hagan problema porque vamos a hacer distintos puntos y muchas veces no van a calzar justo. Entonces, ahí es donde nosotros jugamos y adaptamos el tejido. El tejido lo tenemos que manejar nosotros, salvo que tengamos algún gráfico específico que ya tenemos que seguir la cantidad de puntos que nos va mostrando ese gráfico, pero cuando tejemos prendas así que son para nosotros y tenemos que adaptar sea punto, sea medida, lo hacemos, no pasa nada, esto
lo permite, el crochet nos permite jugar de esa manera. Bueno, a mí me tocó justo aquí el relieve y ahora directamente salto dentro del arco y vuelvo a repetir ese aumento. Una vareta, tres cadenas y una vareta. Acá voy a comenzar igual que terminé en esta hilera. Comienzo con la primera y la tejo en relieve. Acá también, como nosotros vamos a tener distintas medidas debajo del brazo, en la parte de la sisa, en la parte baja, también nos puede pasar lo mismo. Podemos empezar así, pero quizás no terminemos justo acá. Terminamos en este punto. Bueno, terminamos con el relieve de aquí y saltamos directamente, en este caso que tenemos que hacer un calado, saltamos directamente con una cadenita de por medio al arco aquí a hacer el aumento. Lo vamos adaptando. Eso para mí es muy importante que lo puedan aprender, porque si no, muchas veces me pasa, me ha pasado que alumnas se quedaban con, no lo puedo hacer y no me sale o porque no queda igual, no queda perfecto. Bueno, es una pena no hacer un trabajo por algún punto que por ahí nos falta o por algún punto que no nos damos cuenta de cómo adaptarlo. La idea es adaptarlos y manejar nosotros mismos el tejido y no que el tejido nos maneje a nosotros. Bueno, me quedo tejiendo y voy a dar toda la vuelta porque se repite exactamente el mismo puntito. Bueno, acá terminé con mi caladito. Ahora simplemente voy a volver con toda una hilera de varetas. Entonces, estoy en la parte de atrás de mi tejido. Porque obviamente ya una vez que comenzamos con el primer relieve, sabemos cuál es el frente, ¿no? Y levantamos tres cadenitas. Esto ya lo sabemos hacer muchos. Y en el arquito de cadena hacemos la vareta. Y en cada vareta, ahí, pinchamos. Y tejemos una vareta. Bueno, así va a ser toda la hilera. Recuerden que cuando llegan acá, esta es la última vareta que van a tejer. Acá adentro tienen que hacer el aumento con la vareta, las tres cadenas y la vareta. Esto se repite todo el trabajo, ¿eh? Lo tienen que hacer. Bueno, me quedo tejiendo a dar toda la vueltita porque miren qué fácil que es esta hilera. Miren qué bonito. Bueno, acá yo decidí cortar la hebra cuando terminé mi hilera. Acá hice nudito y ya cambio de color. Y también cambio el punto. Pero en principio para hacer este primer punto que voy a hacer, digo este punto diferente que voy a hacer, la primera hilera es toda en relieve y luego viene ese punto que ya muchísimos lo conocemos, pero como siempre digo, el principiante sí, ese puntito van a ver qué bonito que es, pero es muy conocido. Miren, acá tengo tres cadenitas para la primera vareta, tomo lazada y voy a tomar punto por punto en relieve. Voy a esconder esas hebritas que se están asomando, que son las colitas de inicio. Así, miren, lo tomo por detrás, punto por punto. ¿Qué va a pasar aquí? Yo les voy a comentar que este es el punto que elegí para este color, que es muy bonito. Esta primera hilera es en relieve, pero luego vienen una serie de abanicos. Pero es como les comentaba, si ustedes quieren cambiar, quieren hacer otro tipo de punto, lo pueden hacer. Quieren hacer solo varetas también, o medias varetas, o no sé, el punto que más les guste. Si no quieren hacer esta serie de relieves. A mí me gusta la textura que le deja al chaleco estos puntitos, pero bueno, es siempre a elección. Miren qué fácil, es simplemente tejer punto por punto en relieve y lo tomo por detrás. El aumento, recuerden, siempre es igual y siempre se repite. Acá adentro viene vareta, cadenas, tres cadenas y la vareta. Y luego retomamos los puntos en relieve. Fácil, así que me quedo tejiendo. Ah, mono, mono, ¿eh? Miren qué bonito que queda y cómo vamos combinando colores. Colores y texturas. Recuerden que pueden mezclar. Jueguen. Jueguen y hagan piezas únicas, prendas únicas que lo van a disfrutar un montón. Bueno, acá viene esta serie de abanicos que les comentaba. Voy a levantar tres cadenitas. Va a ser mi primer vareta. Y voy a tejer una especie de abanico separado por una cadena. Y miren,
Voy a saltar 1, 2 puntos. En el tercero comienzo a hacer mi abanico y tejo una vareta, 2, y en el mismo punto seguimos tejiendo, ¿eh? Una cadena al aire y otras dos varetas. Este es el abanico que vamos a hacer, que ya les contaba que es muy, muy conocido. Bueno, ahora tomo la lazada y voy a contar 1, 2 y voy a tejer esta tercera vareta en relieve. Ahí. Ahí está. Porque estoy del lado del revés y lo que yo estoy buscando es hacer la vareta en relieve, que por ahí ahora todavía no se nota mucho, pero cuando vamos avanzando con el tejido, ustedes lo van a notar mucho mejor. Vuelvo a repetir, tomo lazada, cuento 1, 2, en el tercero hago el abanico, ahí. Dos varetas, una cadena y dos varetas. Obviamente que esto explico para los principiantes, porque los que sabemos tejer a este abanico lo conocemos y mucho, ¿eh? Pero los principiantes todavía no conocen, todos los puntos y bueno, van aprendiendo. Acá tomo lazada y vuelvo a contar 1, 2 y otra vez tomo la vareta en relieve, ven por detrás. Y la cierro. Así vamos a ir tejiendo todo alrededor. Recuerden el aumento en la esquina. Y miren cómo tiene que quedar. ¿Ven que la vareta ahora sí empieza a asomarse? Este es el efecto que estoy y que quiero, que estoy buscando para este punto. Así que me quedo tejiendo toda esta hilera y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, miren qué bonito que queda. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Repetir exactamente lo mismo. Vamos a hacer el mismo punto, obviamente, si ustedes quieren. Yo voy a hacer el mismo punto para terminar la otra mitad de mi chaleco. Pero bueno, ustedes si quieren pueden cambiar y hacer otro punto, obviamente, otros colores. Bueno, miren, es simplemente tejer el abanico sobre el abanico y cuando encuentro mi vareta en relieve, ven, ahora la encontramos así y la tejemos. Entonces resalta mucho más la vareta en relieve. Y es simple eso, simplemente eso. Vamos copiando, haciendo la misma hilera que hicimos abajo. Así que me quedo tejiendo. Miren qué bonito que queda. Si ustedes quieren seguir y pueden dar una hilera más, o si les gusta este punto para hacer más hileras que queda tan bonito, lo pueden hacer, ¿eh? Yo acá ya cambié, miren. Tengo este bucle que ya se los mostré, que es divino, lo amo, me encanta. Voy a buscar la base aquí arriba de la vareta. Y esta hilera es en medias varetas. Así que voy a tejer la primera aquí. Y voy a tomar las varetas, porque voy a tejer un punto por cada punto que me encuentro. La otra vareta, tejo la media vareta. En la cadenita que tengo aquí en el medio también tejo una media vareta, si no después me van a faltar puntos. Acá media vareta, en la vareta de relieve también media vareta y así. ¿Ven? Ya les mostré en cada punto que tiene que ir una media vareta. Puede ser con el mismo material, con otro color. Este es otro color y otra textura. Pero les puedo asegurar que queda divino. Bueno, así toda la hilera. Recuerden, cuando llegan acá, acá va media vareta, porque estamos tejiendo medias varetas. Entonces va media vareta, tres cadenas, media vareta, ¿eh? En el aumento. ¿Por qué? Porque en esta hilera estamos tejiendo medias varetas. Pero eso es todo. Es muy, muy fácil esta hilera. Me quedo tejiendo. Terminé la hilera de medias varetitas y cortamos la hebra. Hacemos un nudito. Saben que luego, hay que asegurarla bien. Si ustedes van a tejer con algún material así sedoso, uno o dos nuditos, o luego cuando se termina el tejido, esto se asegura porque al ser sedoso
puede desatarse. Bueno, ahora, luego voy a tejer otra hilera con este, pero primero la voy a combinar con este color durazno, que queda muy bonito. Y vamos a volver a tejer medias varetas, solo que en este caso vamos a tejer medias varetas en relieve. Así que voy a sujetar la primera. Ahí. Ustedes miren qué diferente textura, nada que ver una con la otra, pero queda fantástico. Bueno, la primera no, pero luego vienen las otras medias varetas y las vamos a ir buscando y a tejer en relieve. Entonces acá tengo la primera y ya tejo en relieve. Acá tengo la segunda. Estas son más cortitas, hay que divisarlas bien porque no es como una vareta que el tejido es más calado, el puntito es más alto, entonces se divisa fácilmente. Esta y encima con textura, entonces tenemos que ir mirando bien por dónde las vamos sujetando. Pero eso es todo, miren, tejer medias varetas en relieve. Y otra cosa que les voy a mostrar. Acá que les comentaba, acá tejí una media vareta, las tres cadenas, y con esta voy a hacer lo mismo. Yo voy a llegar hasta aquí tomando la media vareta en relieve y luego hacemos el aumento también en media vareta. Cuando termino con toda esta hilera, una vez más, en mi caso, yo les comento cómo lo tejí yo. Voy a tomar esta hebra y repito la primera hilera aquí. Siempre tomando la media vareta en relieve. O sea que yo voy a hacer dos veces este punto. Ahí. La voy a tejer y la voy a combinar una hilera más con este color y con este material. ¿Eh? Son tres hileras en total. Obviamente esa elección. Ustedes pueden elegir un solo color y tejen las tres hileras con media vareta. También puede ser. Se los explico porque me voy a quedar tejiendo. Esto es muy fácil. Y para no aburrirlos, voy a repetir esta hilera y una más, pero cambiando nuevamente el color. ¿Sí? Bueno, me quedo tejiendo. Miren cómo queda. Ya tengo las tres hileras en relieve. ¿Vieron que les dije que iba a repetir este color? Ahí. Y acá otra vez el relieve con el aumento en media vareta. Bueno, ahora voy a volver. Con dos tonos, uno va a ser el marroncito y el otro que es matizado. Ahí. También vamos a tomar en relieve, pero vamos a hacer celditas. Esta hilera, voy a buscar la primer media vareta y la vamos a tejer en varetas, celditas de vareta. Entonces, tejo las tres cadenas, una de separación, tomo lazada. Voy a saltar un punto de base, lo tengo que buscar acá porque con tanto rulito, ahí. Este es mi punto de base, bueno, voy al próximo y también lo tejo en relieve. Ahí. Y es simplemente hacer celditas. Cadenita al aire, tomo lazada, vuelvo a buscar el próximo punto, no lo tejo, tejo el que viene y así. Fácil. Solo que yo tengo que tener un poquito más de cuidado de encontrar y pinchar bien el punto que corresponde, porque estos rulitos me quieren engañar, pero no lo van a lograr. Bueno, salto el punto que viene y me voy al otro. Ahí ven, lo abrazo y tejo la vareta. Bueno, estas son las celditas. Así es, al llegar a la esquina y luego hacemos el aumento en vareta porque estamos tejiendo varetas, entonces hacemos vareta, tres cadenas y vareta aquí, pero es terminar toda la hilera de la misma manera, así que me quedo tejiendo. Bueno, terminé con la hilera, lo giré y ahora voy a volver con un puntito. Ahí levanto las tres cadenitas y voy a hacer un puntito cruz entre esta vareta y la cadena que tengo de espacio. Entonces, hago así. Tomo lazada, voy sobre la vareta, tejo una vareta, ahí, tomo lazada y voy por detrás de esta vareta que está cruzada, abrazo la cadenita y tejo la vareta que cruza, ahí. Entonces me queda el punto cruzadito.
Esperen que ya hago otro y les muestro cómo. Ahí ven. Les muestro cómo se ve mucho mejor. Miren. Tomo la azada, pincho sobre la vareta. Tomo la azada, voy por detrás de esta vareta y abrazo la cadenita de abajo. Ahí. Y tejo la vareta. Entonces estoy cruzando. Bueno, ahora al tener dos, por ahí lo pueden ver mejor. ¿Ven? Miren, qué bonito que queda. Esta es mi elección de punto, porque luego volvemos a hacer estas celditas en la hilera próxima. Pero miren qué bonito que queda este punto cruzado. Como siempre digo, pueden elegir otro. A mí me gustó, quedaba un lindo efecto. Ahí. Ahí hice una y ahora hago la otra. ¿Ven? La otra la tejo por detrás. Ahí. Entonces voy haciendo este punto cruz tan bonito. Bueno, eso es todo. Obviamente cuando llegamos a la esquina también hacemos el aumento. Es toda la hilera de la misma manera, ¿sí? Así que me quedo tejiendo. Bueno, una vez que terminé con toda la hilera de estas crucecitas tan lindas, volvemos a repetir estas celditas de aquí. Entonces es simple, levantamos las tres cadenitas, la cadena de separación y voy a tomar, en vez de tomar sobre el punto, yo directamente me fui entre cada uno de estos puntitos y tejí aquí la vareta. Una cadena de separación y en el medio tejí ahí la varetita. Así toda la hilera. Me quedo tejiendo. Bueno, ¿qué les voy a explicar? Acá en esta pieza que parece diminuta, bueno, acá vamos a empezar las disminuciones. Como empieza acá, ven, este es el delantero. Pero voy a decir dos cosas. Primero, si ustedes quieren, como les dije al principio, quieren hacer directamente los dos rectángulos que terminen las dos partes igual a la espalda, simplemente siguen tejiendo ida y vuelta. Como yo voy a hacer la disminución que me falta de este lado, la tengo que hacer. Entonces, ¿dónde voy a comenzar? En este yo comenzaba del lado del derecho, del lado del frente del tejido, comencé con las disminuciones. Ahora, ¿dónde vamos a comenzar? Del lado de la espalda. Por eso les decía, vamos a llegar a un punto hasta donde comienzan las disminuciones. Venimos bárbaros, pero después hay que empezar a mirar. Porque esta es la parte que va a ir cosida luego, ¿ven? Estas van a ser las espalditas que van a ir cosidas. Entonces yo la disminución la tengo que hacer acá, porque si no me puedo equivocar y hago las dos disminuciones del mismo lado, hacemos macana, no. Entonces yo voy a empezar del lado de la espalda tejiendo esta vez. Voy a dar toda la vuelta y cuando llegue a cierta cantidad de puntos, bueno, ahí les voy a explicar cómo empezamos a hacer las disminuciones, ¿sí? Eso es lo que les quería explicar. Y si no, si ustedes no quieren hacer esas disminuciones, hacen directamente toda la hilera y les quedaría una pieza igual a esta, con los dos rectángulos, Y como les comentaba hoy, le dan vuelta, le hacen una solapita ahí y ya tienen el escote. Eso lo pueden hacer también. Pero bueno, vieron que yo soy muy molesta y me gusta jugar con el crochet. Vamos a hacerla un poquito más complicadita. Hacemos escote. Bueno, empezamos por la espalda y vamos a empezar con estos puntos que son medias varetas. Miren, se los voy a poner ahí. Son medias varetas. O sea que vamos a tejer medias varetas, toda una hilera de medias varetas, muy simple. Y luego viene la media vareta en relieve en la próxima, pero recuerden que acá comenzamos sí o sí con la disminución para el escote. Así que yo voy a empezar por mi espaldita, que este sería mi delantero. Así que comienzo acá. Saco este, traigo mis hebritas y voy a combinar el color natural con el matizado. Y comienzo del lado de la espalda. Yo ya ahora con esto voy a saber, en cuanto haga la primera disminución, ya me voy a dar cuenta dónde está mi espaldita y mi frente. Pero bueno, esto es muy simple, es tejer medias varetas. Y como le he comentado anteriormente,
Yo elegí este punto. Obviamente ustedes van a elegir el punto que quieran ir combinando, agregando. Quieren hacer todos celditas, pueden hacer celditas. Eso es a elección. Así que bueno, me quedo tejiendo todas medias varetas y cuando llegue al punto de disminución, les comento cómo lo hacemos. Miren, súper fácil. Bueno, miren que les quiero mostrar, porque yo me estoy fijando con mi otra mitad, que obviamente ya la tengo tejida y una vez que tejemos uno al otro, lo copiamos exactamente igual. Acá yo tuve que dar vuelta a mi molde, porque ahora estoy del otro lado. Entonces, yo ubiqué ahí la esquinita donde va la sisa y hasta donde llega, ahí más o menos. ¿Y qué tengo que ver? Hasta dónde. Ustedes recuerden que a mí me falta todavía el tramo del hombro, que yo decidí hacerlo en otro, en un tono liso, bueno, que ya lo vamos a ver, pero, o ya lo hubieron terminado, mejor dicho. Pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Que miren dónde llega esta última hilerita que hicimos anteriormente. Bueno, me tengo que encontrar ya con el borde del escote. Entonces, yo llegué con mis medias varetas que vine tejiendo de la espalda. Recuerdan que les dije que esta vez tejíamos de la espalda hacia adelante. Bueno, acá me quedarían estos tres últimos puntos que yo los voy a tejer. Venía tejiendo medias varetas. Bueno, estos últimos tres los voy a tejer en punto bajo. Y luego les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Ya voy a regresar con punto deslizado. Y retomo mis medias varetas que van en relieve, pero ahora se los voy a mostrar eso. ¿Qué le quería mostrar yo ahora con el molde? Es esto, que este sería mi tope. Por ejemplo, en mi molde, el molde que yo me hice con mis medidas. Ustedes van a tejer y se van a ir fijando. Es un aproximado, tampoco es la moldería. Esto es un aproximado para sacar un chalequito muy lindo como el que hemos hecho. Pero bueno, que todos podamos aprender estas cosas que son básicas y nos sirven para siempre, porque de aquí vamos a poder sacar un montón de modelos. Una vez que ustedes tengan su molde preferido, salen un montón de prendas de ahí. Bueno, entonces, ¿qué? Me detuve aquí tres puntitos antes, nada más. Vieron que yo al principio les dije más o menos entre dos y tres puntos es lo que íbamos a ir disminuyendo, ¿sí? Porque es muy poquito lo que se va disminuyendo para hacer esta forma de escote. Bueno, yo por ahí les estoy explicando mucho en este momento, pero quiero que les quede porque sé que la gente que es principiante y que nunca se ha hecho una prenda, esto cuesta. Entonces, por eso yo me detengo muchísimo a explicar, ¿sí? Bueno, entonces, estos últimos tres puntitos que me faltan son en punto bajo y ya les muestro cómo continúo. Pero en realidad ustedes van a tejer un tramo y van a ir midiéndose con su molde. Aunque yo no voy a seguir, por ejemplo, ahora voy a seguir tejiendo, pero no voy a ponerlo a cada rato en mi molde. Simplemente les quería explicar cómo podemos continuar. Pero es algo muy fácil. Yo les voy a ir mostrando cómo vamos haciendo las disminuciones. Pero obviamente ustedes van a tener su propio molde, ¿sí? Bueno. Ahora, me quedo tejiendo estos tres puntitos bajos de aquí. Voy a levantar mi tejido. Retiro un ratito mi molde que lo di vuelta porque anteriormente tenía la otra pieza. No, no se me quiere quedar. Bueno, ahí. Estamos de nuevo en el tejido. Tejo estos tres puntitos bajos que yo les decía. Ahí. Que comenzamos a bajar. Y acá está el último. Bueno, ahora voy a hacer una cadenita y giro mi trabajo. Cuando giro mi trabajo, voy a tejer puntos deslizados. Comienzo con los puntos deslizados y tejo puntos deslizados sobre los tres últimos puntitos bajos, porque ya me tengo que ir corriendo. Y puntos deslizados sobre una, dos, tres, cuatro medias varetas y voy copiando el movimiento de mi molde. Si mi molde más o menos tampoco es tan estricto, miren, hice 1, 2, 3 y 4 de las medias varetas. Ahora voy a tejer un punto bajo para comenzar a elevarme
y medias varetas en relieve, pero que les voy a mostrar. Yo acá estoy del lado del revés de mi tejido, entonces yo quiero que estos bordecitos de las medias varetas queden en relieve. Entonces comenzamos a tejer medias varetas, pero las abrazamos de aquí, de donde estamos, ¿ven? Así por detrás, y tejo medias varetas. Entonces, ahí, ¿ven? El relieve me va a quedar del otro lado, porque es lo que estoy buscando. Estoy buscando que me queden sobre el frente de mi trabajo. Ahí y acá. Y me voy a detener. Primero para mostrarles, ¿ven? El relieve. Y segundo, me voy a detener y les voy a mostrar cómo... Ay, se me enredó la agujita. Cómo nos vamos elevando, ¿ven? Porque nosotros tenemos que ir creciendo así, exageradamente. Tiene que venir así el escote. Entonces acá tenemos que ir aumentando, disminuyendo y corriéndonos cada vez un poquito más. Entonces acá queda bien bajito, pero ahí se va elevando. Y ahora sí, simplemente es tejer todo medias varetas en relieve durante toda la hilera. Lo que quizás lleva un poquito más de tiempo es ir viendo dónde nosotros tenemos que, hasta dónde llega, porque vamos copiando el movimiento del escote del molde, ¿sí? Aproximadamente, tampoco tan estricto, ¿eh? Es como para tener una idea. Recuerden que luego viene toda una vista aquí. Tenemos que hacer todo un borde alrededor del escote para emprolijar todo y que quede bonito. Así que solamente vamos de a poquito, de a muy poquito, haciendo disminuciones y copiando el molde. Teniendo el molde, la verdad que es muy, muy simple porque vamos dibujando, vamos haciendo puntos donde hace falta. El molde nos va guiando. Y lo lindo es que cuando tenemos una de estas piezas, el otro lo copiamos directamente de la pieza ya tejida y queda fantástico. ¿Ven cómo queda el relieve de este lado? Bueno, me quedo tejiendo.